la Gobernación de Santa Cruz, en coordinación con el órgano electoral, el Tribunal Departamental Electoral de Santa Cruz, ha dispuesto el decreto departamental número 250 del 5 de junio, en el que se establecen ciertas medidas para que la ciudadanía pueda ir a votar con ese fervor democrático a las urnas de manera ordenada, de manera pacífica y que no haya ningún tipo de sobresaltos. Por eso que este decreto departamental establece algunas restricciones y prohibiciones, como por ejemplo que a partir de las 0 horas del día viernes, es decir, la medianoche de hoy, hasta el mediodía del día lunes siguiente al referéndum, no está permitido el consumo y expendio de bebidas alcohólicas en ningún establecimiento público ni privado. Es decir, que las cantinas, bares, tiendas donde se vendan bebidas alcohólicas no pueden hacerlo, está prohibido, y habrán sanciones económicas, quizá arrestos en caso de que hayan alteración de la tranquilidad pública por parte de las fuerzas del orden en esta provincia, en este municipio, y por eso es que nosotros llamamos a la población a respetar estas prohibiciones, que no cuesta mucho, son un par de días que vamos a estar con aquello para poder llevar adelante el referéndum del domingo con total tranquilidad. Aquí estamos resguardando los pines con papel plástico, dado que el tiempo puede cambiar, puede mover. Entonces, cada kit está siendo publicado aparte, tenemos el tiempo suficiente. Y a su vez estamos cargando, digamos, a las camionetas, van 8 camionetas a 8 rutas. Todos van debidamente acompañados con un efectivo de las Fuerzas Armadas, ya hemos coordinado con ellos. Estas camionetas van a permanecer cargadas esta noche, mañana a las 6:30, van a salir ya hacia sus diferentes lugares. ¿Cuántos recintos, cuántas mesas? En realidad viajamos hacia Valle Grande y hacia Potter Valle. En Valle Grande tenemos 21 recintos y en Potter Valle solamente 4, haciendo un total de 64 mesas, 7 en Potter Valle y 59 en Valle Grande. Toda esta actividad debemos terminar hasta el día sábado al mediodía, la entrega del material en sus diferentes recintos y estar listos para ya el día del proceso, que es el día domingo. ¿El domingo por la gente va a ir a votar? El día domingo la gente va a presentarse, a hacer uso de su derecho dentro de lo que es esta consulta de referéndum, en el cual se le preguntará si están de acuerdo en la aprobación de sus cartas orgánicas. Estas cartas orgánicas ya han sido preparadas por el municipio, que es el gestor de esta actividad, y acompañadas por el Tribunal Departamental de Trabajo, que somos los ejecutores de la ley de Pereza. ¿Cuántos votantes más? En realidad en Valle Grande tenemos 1.154 y en Valle Grande 11.500. Yo soy presidenta del Consejo Municipal de Valle Grande y este 9 de julio vamos a la aprobación de esta carta orgánica municipal. Vamos a un referéndum con la pregunta simple: ¿usted está de acuerdo que se ponga en vigencia la Carta Orgánica Municipal del municipio de Valle Grande? Y es simple, una papeleta donde hay dos opciones, el sí y el no. Pero nosotros como vallegrandinos hemos participado, hemos sido parte de la elaboración de este documento. En este documento participaron 150 personas representantes de organizaciones. Por lo tanto, nos vemos reflejados acá, somos incluyentes. Quedan invitados toda la prensa de acá para que pueda visitar el domingo, para que puedan ir y ver a los vallegrandinos que estamos en una fiesta democrática. Decirles, ¿no?, a todos los vallegrandinos que están acá en la ciudad de Santa Cruz, que están en la ciudad de Cochabamba y otras ciudades, tienen tiempo todavía para irse a Valle Grande si están inscritos en el padrón electoral de Valle Grande y puedan emitir su voto el domingo. Para mí es un premio que me han dado, todo así, que me han dicho que no, todo pagado, ¿no? Y soy la primera, me siento feliz por haber sido la elegida.
Sí, les agradezco mucho al alcalde de La Paz y al gobernador de aquí de Santa Cruz, porque es un milagro para mí esto, que me están dando una oportunidad más para vivir más. Agradecer al gobernador Rubén Costas por esta enorme muestra de solidaridad con La Paz. Ustedes saben que en nuestro departamento no contamos con los equipos tan modernos que tiene el Hospital Oncológico aquí en Santa Cruz, y la verdad es que el convenio que firmamos hace algunas semanas ha generado muchísima expectativa entre los pacientes con cáncer en la ciudad de La Paz. Hoy día, como ustedes saben, ha llegado aquí a Santa Cruz la primera paciente, doña Rosario Salazar. Ella es una persona de 48 años que está viniendo para permanecer durante unas semanas aquí en Santa Cruz para poder llevar adelante el tratamiento con el acelerador lineal. Y quiero nuevamente reconocer el trabajo de la Gobernación de Santa Cruz en materia de salud. Verdaderamente estoy muy impresionado, no solamente por el equipamiento médico de última tecnología que existe aquí, sino también por la enorme calidad de profesionales que tiene Santa Cruz. Y de verdad agradecerle a Lucho, a mi amigo Lucho, por permitirnos cumplir con una vocación que tiene el pueblo cruceño, de solidaridad, de fraternidad y de hermandad. Nosotros no cerraremos nunca las puertas de nuestro hospital y de lo que podamos hacer para cualquier boliviano. El bien mayor, nuestro deseo de ayudar a nuestra gente, permite que podamos hacer este convenio, permite que hoy que tenemos este equipo de última tecnología lo podamos disponer, como lo dije cuando inauguramos este acelerador lineal, ¿no?, que será para todo cruceño y para todo boliviano. De 90 pacientes que puede tratar este acelerador, estamos en 50, o sea que va a permitir que podamos cumplir con los convenios que hemos hecho con los hermanos de La Paz, con los hermanos de Cochabamba, y veremos qué otra cosa podemos hacer. Son 5 mujeres, 5 bolivianas, que mueren por la enfermedad del cáncer del cuello uterino. Es la braquioterapia que necesitamos. Ayer instruí para que hagamos la licitación. Entonces, en próximos meses vamos a tener un equipo de braquioterapia. Nos lo decía ahora nuestro médico, que toda la sala está preparada, están esperándolo hace mucho tiempo, pero están esperándolo vidas humanas de mujeres que mueren por esto y que va a salvar realmente no solamente su vida, sino su calidad de vida que puedan tener. En el barrio La Cuchilla, anoche se ha tenido el caso de 2 menores que habrían fallecido por aspirar el monóxido de carbono. De acuerdo a los antecedentes y la investigación que se ha realizado preliminarmente, es de que estos menores se encontrarían al cuidado de la madre y del padrastro en el domicilio, y que los mismos estaban bajo la tutela del padre, que son separados y que los habría dejado por vacaciones. La madre los deja encerrados en el cuarto, y de acuerdo a las primeras indagaciones que se hacen, presumiblemente se haya suscitado un cortocircuito en el televisor que existía en la habitación, lo cual ocasiona que se suscite un pequeño incendio. Los niños se asustan de esta situación y se esconden debajo de la cama. Como el cuarto era pequeño, el monóxido de carbono hace que estos menores lleguen a fallecer por su inhalación. Estamos todavía a la espera de igualmente una entrevista con el padre, con la madre, y lo que puede determinar el fiscal, para ver si es que se trataría de un infanticidio o un homicidio culposo por parte de la madre, lo cual se va a determinar de acuerdo al examen médico forense y a las investigaciones que se vayan a realizar en torno a este caso. Todavía no tenemos un caso aperturado, por cuanto existe esta duda, para poder determinar si es que es la FELCB o la FELCC la que tendría que hacerse cargo de la investigación respectiva. Además de que no se presentaron los suficientes postulantes y se tuvieron que suspender la preselección de los candidatos al Tribunal Supremo de Justicia y al Tribunal Constitucional,
Hemos visto que en la primera fase, para el Tribunal Agroambiental, de 42 postulantes se aplazaron 30 y solamente pasaron a la segunda fase 12. Y en esta segunda fase, la noticia es que además de que hubieron preguntas como para niños de kinder y de básico, todavía así hay postulantes que se aplazaron. Eso es absolutamente vergonzoso. Por eso es que nosotros estamos exigiéndole al movimiento al socialismo que de una vez por todas asuma con responsabilidad este proceso y se suspenda y se cancele de una vez este proceso de preselección de magistrados al Tribunal Agroambiental, porque nuevamente se estaría violentando el reglamento. El reglamento que aprobó el movimiento al socialismo dice que para el Tribunal Agroambiental se tienen que preseleccionar 14 candidatos, 7 hombres y 7 mujeres. Y a la segunda fase no pasaron 14, pasaron solo 12, de los cuales 9 son hombres y solamente 3 mujeres. Por lo tanto, nuevamente estaríamos violentando el reglamento, violentando la Constitución, porque no se estaría cumpliendo con la paridad de género y tampoco con la presencia de suficiente de candidatos indígenas. Nos trasladamos a raíz de una denuncia que hubo en el municipio Fernández Alonso sobre una mortandad de peces. Nos trasladamos al municipio en colaboración con los dos municipios, tanto de Fernández Alonso como de San Pedro. Realizamos la inspección y a priori nos fuimos con un equipo más sencillo para poder analizar si se trataba de una contaminación o si era una mortandad por causas naturales. Hicimos un análisis en primera instancia, una inspección que se realizó en el arroyo Milvaras, donde efectivamente se pudo evidenciar la gran mortandad de peces, efectuándose mediciones inmediatamente de temperatura, oxígeno y conductividad. Los primeros análisis arrojan parámetros fuera de lo normal y se puede evidenciar que existe en esta zona contaminación. Posteriormente nos trasladamos 20 kilómetros más abajo para realizar el mismo procedimiento, aguas abajo, cerca de la comunidad de San Silvestre, en el río Chané, donde también se tomaron las mismas muestras de oxígeno, pH y conductividad, y se pudo evidenciar que si bien habían alteraciones, no existía tanta contaminación como en el arroyo Milvaras, en las primeras muestras que se había tomado. En este sentido, el día de hoy, nuevamente hemos mandado un equipo al poder constatar o al poder evidenciar la contaminación que existe en el río, en el arroyo Milvaras. Llevamos a un laboratorio, el SAELAB, que nos acompañó conjuntamente con los técnicos de la gobernación para que nuevamente vuelva a tomar ya con mayor profundidad, utilizando otros reactivos que puedan darnos mayor información, que pueda arrojar una información a mayor profundidad de la situación en diferentes lugares. Se han tomado aproximadamente 4 muestras que el laboratorio deberá analizar para que nos puedan identificar cuáles son las causas de la contaminación. Podamos llegar a conocer cuáles son las causas de la contaminación. Asimismo, el municipio de Fernández Alonso y el municipio de San Pedro, los técnicos, conjuntamente con los nuestros, están haciendo un rastrillaje por la zona para poder ver cuáles son las descargas que se realizan en la misma.
y se podía evidenciar el olor, que era fuerte, el color del río, del arroyo, con una espuma particular y con un color particular también que nos daban las señales que existía contaminación. Una vez tomemos las muestras el día de hoy, que van a ser varias, tendremos los análisis para poder o para tener mayores indicios de las causas de contaminación y de las causas de mortandad de estos peces. ¡Ay! Escuche esa belleza, hombre. ¡Qué conciertango! Ya se han bajado los cambas del escenario. Estuvieron los querembas, la música de Doña Gise en la Santa Cruz. Y después vienen los carcas. Yo le pongo el humor a la noche, don Recoveco Suárez. Y antes que nos vamos, agradecer al municipio por habernos prestado este hermoso estadio de la Máquina Vieja. Vamos a estar también en el Distrito 9 de las Américas, en el Plan 3000 y en la Villa Primero de Mayo. Es una alegría porque tenemos este festival aquí en este estadio, en el centro, y mucha gente ha venido. Para nosotros es una alegría tener estos eventos y es una gran ventaja tenerlo acá a los carcas en este distrito, a la Guisa, la Santa Cruz. El Solifest va a ser desde hoy miércoles hasta el domingo y va a estar sucediéndose en 5 de los distritos de la ciudad. Los artistas que están participando son Guisa, la Santa Cruz, el grupo Canvas, el comediante Sebastián Moreno. Así que invitamos a toda la población, que están muy buenos los artistas y tenemos los carcas, ¿no?, que son reconocidos a nivel internacional. Mira, tiene fuerza, ¿no? Mira, mira, mira. Ay, botita, colmito. Que cuando la limosna es grande hasta el santo desconfía, y a mí me ha sorprendido que la Contraloría vaya a presentar con tanta rapidez un informe de auditoría, esa Contraloría que no hizo hasta hoy una auditoría en el fondo indígena, solo presentó un informe circunstanciado de hecho, esa Contraloría que no ha hecho auditoría en los casos de cáncer, esa Contraloría que no ha hecho auditoría en las barcazas chinas, aquí en pocos meses ya va a estar el informe. Ojalá sea por eficiencia. Sin embargo, ayer, por la información que he recibido, el Contralor ha dicho que la única responsabilidad penal que están encontrando es incumplimiento de deberes. Y aquí yo lo que veo es que cada vez le van quitando los delitos que todas estas personas podrían haber cometido. Yo voy a estar muy atento, y se lo digo aquí al Contralor, a su informe. Porque aquí hay pues contrato lesivo al Estado. Si han firmado el contrato, ¿cómo no se va a encontrar responsabilidad por contrato lesivo al Estado? Hay uso indebido de influencia. Si se ha evidenciado que han participado personas que no les correspondía participar en las decisiones. Y si bien no se llegó a pagar,
Hay que investigar el presunto sobreprecio, porque una de las principales irregularidades es haber elevado en más del 50%, en más de 60 millones de dólares, el precio de referencia. Entonces, estaremos muy atentos a ese informe de la Contraloría para ver a quiénes incluye y qué hecho realmente está identificando. Porque si no, cuidado que pase lo del caso Zapata, que sacaron e hicieron a un lado a los delitos más graves, dejaron delitos menores para que puedan acogerse a juicio abreviado y la gente guarde silencio. Esa es la desconfianza que tengo. En ese marco, senador, ¿no sería extraño que se excluya de este proceso al vicepresidente Achata? Bueno, no conocemos el informe, pero las declaraciones que ha formulado el Contralor ayer generan mucha desconfianza.